Hola, ¿cómo están? Los saludamos desde la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La diferencia entre la psicología y la psiquiatría es el tema de nuestra siguiente cápsula. Hola, bienvenidos de nuevo a esta sección llamada Psicología con P. Mi nombre es Paloma, creo que ya me conocen. Estoy con mi compañera Nat y con mi compañera Donají. Quisimos establecer esta dinámica como para que hubiera un punto de debate. Y bueno, importante, pues el tema de hoy va a ser acudir a terapia y la importancia que tiene. Empezando por el estigma que era pues ir a terapia, de que las personas no tienen mucho que acuden a buscar ayuda psicológica con esta normalidad, porque antes era como de solo los locos acudían a terapia. Sí, pues creo que ese estigma comenzó porque la gente no sabía diferenciar entre qué era un psiquiatra y qué es un psicólogo, qué hacía uno y qué hacía otro. Entonces lo encerraban todo en que eran enfermos mentales, uh-huh. Y en eso quedaba, como que no había más información sobre a qué se dedicaban los psicólogos enteramente o los psiquiatras. Entonces, al momento de diferenciar, cada uno, pues nos dimos cuenta que completamente diferente el trabajo de ambos. O sea, no existe una línea de diferencia, ¿verdad?, entre ambos. Uh-huh. ¿Y ustedes por qué creen que se haya dado esta confusión como de manera social? Yo creo que es muy fácil confundir psicólogo, psiquiatra. Y por ejemplo, en películas antiguas o incluso lo que nos decían nuestros familiares era de que pues el psiquiatra, bueno, era un manicomio, como se les llamaba, era lo peor del mundo, porque también utilizaban técnicas bastante agresivas, violentas, como pues los electroshocks, que sí, que a mí, bueno, en lo personal se me hacen bastante, es mucha crueldad para una persona enferma. Entonces se creó como este estigma de que es que no, solo es para locos, sin saber que un psicólogo es muy diferente a un psiquiatra. O sea, el psicólogo es completamente diferente porque para empezar el psicólogo no te puede medicar como lo puede hacer un psiquiatra. Las necesidades son distintas, ¿no? Y ahorita yo siento que ya le estamos dando más importancia a las emociones, ¿no? O sea, está bien aceptar que tienes necesidades como hablar de tus emociones o identificar tus emociones, que lo mencionaba Nat. Es muy importante saber distinguir nuestras emociones, decir que son buenas o malas, todas son emociones y ya la tristeza, el enojo, la felicidad, todas son emociones, todas debemos de entenderlas, abrazarlas y vivirlas, ¿no? ¿Y qué dijo el público, chicas, al respecto? Bueno, ¿puedo leer un testimonio? Va. Bueno, tengo el testimonio de una chava llamada Daniela, que ella me mencionó que, pues, por más cliché que suene, si tu salud mental no está bien, tú no estás bien. O sea, nada está bien. De hecho, puso nada está bien porque, pues, realmente no puedes estar bien ni en la escuela, ni en el trabajo, ni con las personas que te rodean. Dice, creo que es importante el poder conocerte en terapia y el poder afrontar tus problemas, traumas en el proceso. Te ayuda a poder mejorar la relación con tu entorno y con todos los que te rodean. Además, vas sanando infinidad de situaciones y esto te permite poder seguir avanzando y crecer como persona. ¿Cuál sería una conclusión para ustedes? Pues que nunca estamos solos, o sea, siempre tenemos a alguien que nos puede ayudar. Por ejemplo, tu salud mental siempre va a ser lo más importante. Si necesitas ayuda, puedes acercarte a nosotras. Como conclusión, que comprendamos que ir al psicólogo no es para locos y que todos en algún momento vamos a necesitar uno, y que está bien sentirse mal y no están solos. Como parte de los festejos del 60 aniversario de nuestra Unidad Académica de Odontología, escucharemos al maestro Adrián Yáñez Larios, quien habló del marketing dental en su conferencia de inauguración.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy el profesor, doctor en ciencias, Adán Yáñez Larios, y vengo como presidente de la Federación Dental Ibero-Latinoamericana aquí a celebrar el 60 aniversario de la Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Me tocó abrir este maravilloso congreso, esta semana cultural que tienen ustedes con mi charla Marketing Dental Profesional. Y así estamos invitando a muchos amigos, muchos colegas que vienen del extranjero a compartir sus conocimientos, sus investigaciones, sus mesas clínicas, aquí con todos los alumnos, profesores, investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas. O sea, venimos a celebrar con ustedes ese 60 aniversario. Con mucho gusto, mi ponencia versó en lo siguiente. Marketing dental, el término sí es mercadeo, es el hecho de vender un producto, pero quisimos hacer el cambio a lo que es el marketing dental profesional, en donde soy el propietario de la marca por el IMPI, marketing dental. Hay que hacer algo profesional, con ética, con calidad, y ofrecer servicios que pueden garantizar el éxito de nuestro trabajo, así como la satisfacción de nuestros pacientes. Ese fue el ámbito de la charla, el que ofrezcamos servicios con calidad, con calidez, con preparación, con tecnología de punta, para que el paciente, los pacientes se vayan muy satisfechos. Ese es el marketing dental profesional, el que hagamos servicios de calidad en la salud oral, pero que tengan ellos el margen de satisfacción de nuestros pacientes como el personal de haber hecho algo muy bien hecho. Nosotros consideramos actualmente que esta materia, esta carrera, este diseño de marketing profesional, ético, debe de ser llevado en la currícula de nuestra carrera de odontología, porque ahí vamos a revisar todo lo que es el concepto mundial, el concepto global de cómo vas a posicionar tu marca, me refiero a tu nombre, a tus servicios profesionales, para que pueda ser tomado en cuenta en esta competencia que hay ya de lo que es la odontología. Se tiene un cálculo aproximado que por año egresan 10,000 alumnos de nuestras universidades. A la fecha son 148 instituciones de educación superior públicas y de capital privado en nuestro país, y en donde egresan más de 10,000 alumnos por año. Entonces, esta es una competencia bastante importante. Entonces, quien tenga la capacidad, la calidez, el marketing profesional, los conocimientos, la ética, será quien despunte en esta hermosa profesión que es la odontología. El Museo de Ciencias de la UAS adquirió recientemente un armonógrafo para su sala de mecánica con recursos del proyecto Inspirarte en la Ciencia Recreativa, financiado por el CONACYT. ¿Quieres saber un poco más? Acompáñenos a verlo. Bueno, lo que nosotros tenemos aquí es un aparato que se llama armonógrafo. Es un aparato que se hizo muy popular en el siglo XIX, ¿sí? Fue francés de apellido Lissajous el primero que explicó las figuras que se forman al acoplar estos péndulos que se encuentran oscilando, pero están conectados de alguna manera por un eje. Entonces la misma oscilación de los péndulos, que va perdiendo energía, que se va amortiguando, pues va generando, digamos, un patrón visualmente como un dibujo, ¿no? Este aparato en particular está diseñado a partir de madera, piezas de cobre y algunas piezas mecánicas de latón. Se trató de hacer un aparato que fuera lo más parecido a lo que se tenía en funcionamiento en el siglo XIX, y le hicimos algunas ligeras modificaciones para actualizarlo, como ponerle una lámpara para que se viera el dibujo, ¿no? Y algunos ornamentos de la época de la Revolución Industrial, lo que le llaman ahora steampunk, ¿no? Este aparato pues pertenece ahora aquí a la Universidad Autónoma de Zacatecas, y pues va a estar en exhibición a partir de agosto, ¿no? Entonces voy a mostrarles un poco algunos de los dibujos que se pueden generar. La diferencia entre un dibujo y otro va a depender de las frecuencias de oscilación
individuales que tienen cada péndulo. Si un péndulo se mueve ligeramente más que otro, entonces eso va a cambiar la trayectoria de la pluma en el papel. Al cambiar esas trayectorias, pues se generan diferentes tipos de gráficos, ¿no? Si todos están, digamos, moviéndose al unísono, la figura es muy simétrica. Pero si hay un desequilibrio entre los tres movimientos, como puedes ver, ¿no? Ese desequilibrio se ve manifiesto en la figura que tenemos en el plato. Es tarea ahora del grupo Quark, ¿no? De pues llevar a, digamos, una serie de experimentos, de un estudio sistemático, haciendo pequeñas modificaciones de manera sistemática para ver cuáles son esas variaciones las que van generando diferentes tipos de trayectorias. Y bueno, en el sentido de que aquí se maneja aleatoria, ¿no? O sea, nosotros hacemos un movimiento sin calcular el empuje, ni calcular exactamente cuál es la cantidad de fuerza que le vamos a dar. Entonces, hacer una pequeña variación en los diferentes movimientos te va a generar otra gráfica. Los diferentes patrones simétricos pues te van generando una estructura, pues es este producto del movimiento acoplado. Digamos que si estos péndulos pudieran estarse alimentando de energía constantemente sin perderla, entonces el dibujo siempre estaría en las orillas, ¿no? Pero en el caso de que se va perdiendo cada vez movimiento, cada vez por la misma naturaleza, el movimiento se va perdiendo, entonces el dibujo se va haciendo más concéntrico, al punto en que cuando ya llega a hacer mucha fricción la pluma con el papel, pues lo va frenando. Y poco a poco ese freno va generando una órbita más pequeña interna que concentra, digamos, la tinta en el centro de la hoja, ¿no? En la Posta UAS le ofrecemos una gran variedad de carnes, lácteos, embutidos, sazonadores, huevo orgánico y desde luego las especialidades en cortes finos, birria preparada y quesos producidos en la Unidad Académica de Veterinaria de la UAS. Visítenos en nuestras 3 sucursales. La cultura, el conocimiento y la información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas están en el aire a través de Avance Universitario, la revista radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Escúchala de lunes a viernes a las 2 de la tarde por el 97.9 de FM Radio Zacatecas. Como de costumbre, la antropóloga Adriana Macías nos trae un interesante tema en nuestra siguiente cápsula. Conozcamos los orígenes de la irrigación agrícola. Hola, mi nombre es Adriana Macías, soy docente investigador de la Unidad Académica de Antropología y hoy les voy a hablar de la agricultura y sus técnicas de irrigación. Básicamente, bueno, nosotros sabemos que el hombre llega un poco más indefenso que todas otras especies y tiene que producir su alimento. Primero, selecciona algunas cosas del entorno, las empieza, digamos, a cuidar de forma regular, y eso se conoce como la agricultura incipiente. Con el tiempo empieza a llevarlo cerca de donde él vive, donde pernocta, y empieza a tener mayor cuidado sobre algunas especies que son sus favoritas o de consumo regular. Y empieza a establecer, pues bueno, protección en torno a ellas, pues básicamente establecerles muros verdes al inicio, luego con el tiempo muros más fuertes para que animales que llegaban, a los alrededores no alteraran sus cosechas, y así se fue ordenando el espacio, volviéndose, digamos, más seguro tener alimento. Con el tiempo también fue necesario, pues, irrigarlos, regarlos, tenerlos húmedos y generar una constancia en la producción de ciertos alimentos. Con este afán, pues depende del contexto, es un poco la tecnología que se utiliza. En el norte de México podemos ver que las obras de irrigación más comunes eran las de contención, porque no había, pues bueno, grandes arroyos ni muchas lluvias, pero cuando había, pues se trataba de contenerlas o mantenerlas por un largo periodo, y lo que se construían, pues bueno, eran jagüeyes, bordos, que son estas excavaciones que permitían una cierta cantidad de agua para luego redistribuirla en los alrededores.
más para el altiplano, que es, bueno, en donde se encuentran estas civilizaciones con alto desarrollo agrícola, pues básicamente existían otras obras como las acequias, las terrazas, lo que son los campos elevados que nosotros conocemos un tanto como las chinampas, donde había una gran producción pues, de cultivos, básicamente hortalizas, verduras básicamente y bueno, lo que es la milpa. La milpa básicamente era una unidad de producción cercana a la casa donde se producía todo lo necesario, los cuatro productos básicos de la economía o de la alimentación mexicana, que era el maíz, la calabaza, el frijol y el chile. Y estos productos necesitan mucha, mucha agua. Y entonces lo que se hacía era pequeños canales de irrigación donde se mantenía constantemente el flujo de agua para que se absorbiera por los productos y crecieran, bueno, bellos y esplendorosos todo el año. Más, digamos, para el sur, encontramos otras obras de infraestructura un poco más complejas, pues bueno, que tiene que ver con acueductos subterráneos para poder extraer el agua del suelo y poder distribuirlas a otros campos. También para el sur, en la zona maya, existen los campos elevados, pero es un poco una variante distinta a lo de las chinampas, es decir, se rediseña el flujo o el orden del suelo, pero se mantiene húmedo constantemente. Digamos que hubo tanta transformación que la tecnología, como decíamos, está adaptada conforme al cultivo. Y en las casas también se tienen productos, bueno, cultivos o irrigaciones, digamos, manuales, pues de la llave, de terrazas, alturas de ciertos productos para mantener la humedad. Pues básicamente el agua es un elemento que permanece con nosotros constantemente. Sin notarlo, incluso en el ambiente hay humedad que garantiza el crecimiento de nuestras plantas. Y si nosotros procuramos que nuestras plantas estén húmedas, pues van a mantenerse fértiles y bellas. Esperemos que ustedes hereden del pasado este conocimiento. Hasta la próxima. A continuación, vamos a conocer una nueva publicación académica de nuestra universidad. Hola amigos de Multiverso UAS, es un placer estar aquí de nueva cuenta con ustedes y en esta ocasión con una invitada muy especial, la doctora Angélica Medrano Enríquez, que junto con el doctor Francisco Montoya Mar vienen a presentarnos una de sus últimas obras titulada Estudios Históricos Inter y Transdisciplinarios. ¿Por qué no le comenta a nuestro público un poco de su nueva obra, por favor? Gracias. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este libro, Estudios Históricos Inter y Transdisciplinarios, es una obra compuesta por diferentes temas. Manejamos tres temáticas básicas en este libro, que son temas que están en boga en la actualidad, porque uno de los temas es población y salud, el otro es violencia y conflicto, y un tercer tema que es transformación del paisaje y patrimonio arquehistórico. Entonces, esos son los ejes que se manejaron en este libro. Tenemos investigadores argentinos, de Estados Unidos, de diferentes instituciones mexicanas, del Centro INAH Yucatán, Centro INAH Sonora, del Departamento de Antropología Física, también universitarios, alumnos de la maestría en Historia, del doctorado en Historia, que hicieron sus aportaciones en esta publicación y vienen temas muy diversos desde la arqueología histórica, desde la antropología, desde la ingeniería incluso. Entonces, este libro muestra cómo podemos hacer la investigación con diferentes metodologías de disciplinas diversas para el conocimiento del pasado. Muy bien, doctora, pues le agradecemos que haya aceptado venir con nosotros. Y bueno, amigos, ahí lo tienen, es una obra muy interesante, en verdad, y aparte es un libro muy bonito, con láminas a color, muy bien hecho. Si están interesados, pues ya saben, se pueden comunicar con nosotros en nuestra página de Facebook, Programa Editorial UAS, y con gusto les haremos llegar un ejemplar o veremos qué más se llevan por ahí. Muchas gracias, doctora. Amigos, hasta la próxima. Bye.
Bueno, sí, pues es un gusto presentar a la doctora Rita Vega Baeza, docente investigadora aquí en nuestra casa de estudios, en la Unidad Académica de Docencia Superior, y también pues doctora en filosofía y pintora. Principalmente estamos aquí para festejar y rememorar un gran acontecimiento que acaba de ocurrir, es decir, que llevamos conjuntamente y con el colectivo que coordina desde México de pintores, el colectivo de artes visuales internacional Minotauro Azul, una exposición en la comuna de Ever, en Bruselas, Bélgica, capital de Europa, que se intituló Variaciones sobre la Paz. Y pues cedo la palabra a la doctora Rita Vega Baeza. Pues muchas gracias, buenos días. Bueno, sí, estamos aquí para difundir, comunicar este evento que llevamos a cabo en Bélgica, gracias a la colaboración de múltiples personas e instituciones. Soy la directora del colectivo de arte Minotauro Azul, que se fundó en Madrid, España, en el 2018, con un grupo que a su vez nos formamos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y después invitamos a algunos artistas también de acá de México, de Aguascalientes, de Querétaro y obviamente de aquí de Zacatecas, en el espacio del doctorado de estudios de las humanidades de aquí de nuestra universidad. Nos hicieron la propuesta de pintar bajo el tema de la paz en virtud de los programas que tienen ahí. Y pues inmediatamente dijimos que sí, nos dimos a la tarea de pintar bajo esta temática. No obstante, pues se atravesó la pandemia y tuvimos que esperar un poco hasta ahora que nos fuimos a Bélgica y finalmente llevamos a cabo esta exposición de arte, todo el colectivo de Minotauro Azul. Exposición comisariada muy contundentemente y muy gratamente pues por la maestra Anne Leyniers y otras personas que ella contactó de ahí mismo, ¿verdad? En el espacio yo de la ODE, ahí mismo de Bruselas, donde se llevó a cabo nuestra exposición Variaciones sobre la Paz. Ahora en julio. Fue una exposición, consideramos, muy exitosa, muy alentadora, muy gratificante y pues muy festiva. Incluso estuvimos presencialmente las artistas y la comisaria y algunas otras personas que se unieron al trabajo, como Elsa Salinas. Y bueno, pues estamos muy, muy, muy contentas de este logro. La universidad nos apoyó con las impresiones de los dossiers, de las invitaciones de mano, de los carteles, y pues también se difundió en la prensa en Bruselas este evento, ¿verdad? Cosa que nos llena de entusiasmo para continuar con otros proyectos igual de exitosos. Pues muchas gracias, Rita Vega Baeza, por su presencia, por esa colaboración muy exitosa que se realizó con el máximo equilibrio, en total armonía, a través de pandemias, cambios administrativos y demás complicaciones. Y esperemos volver a vernos pronto para los proyectos futuros, agradeciendo también a nuestra universidad, al igual que la Administración Comunal de Ever en Bruselas, por su gran apoyo también. Claro que sí, muchas gracias a todos. Los invitamos a conocer una investigación del posgrado en Ingeniería y Tecnología Aplicada, que serán de gran utilidad para nuestra sociedad. Hola, mi nombre es Guillermo Eduardo Campillo Rivera, soy estudiante del doctorado en Ingeniería y Tecnología Aplicada. Les voy a platicar un poco sobre el tema en el que estoy trabajando.
que tiene por nombre Dosimetría en órganos sensibles durante la toma de radiografía panorámica dental. ¿Cuál es la motivación de este trabajo o qué nos llevó a hacerlo? Bueno, debido al crecimiento mundial del uso de rayos X en el área de odontología, es importante saber las dosis que reciben los órganos cercanos por la dispersión de la radiación en torno a una radiografía panorámica dental. Este tema no ha sido tratado debidamente en la literatura. A pesar de las recomendaciones internacionales de considerar la radiación en los estudios radiológicos. Aquí les muestro tres tipos de máquinas que utilizan radiación del tipo X, estando como la más común, la de radiología convencional. Esta máquina hace radiología de tipo digital y convencional. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Una radiología convencional es cuando se plasma nuestra imagen directamente en una película radiográfica. Mientras que en la digital, nuestra imagen se verá plasmada en una pantalla o en un monitor. Y si es requerida, lo podemos imprimir de ahí. Esta máquina hace pruebas de cualquier parte de nuestro cuerpo en dos dimensiones. Después tenemos lo que es el área de odontología, donde hay dos máquinas distintas. Primero está esta que tenemos aquí, que es la máquina parafical conocida por una de sus pruebas. Esta máquina hace exámenes de modo intraoral. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra película va a estar siempre dentro de nuestra boca. Por ende, va a ser pruebas del tipo convencional. En comparación con esta, que es el ortopantomógrafo, que es el área de estudio, la máquina que estamos estudiando nosotros. Esta máquina gira alrededor de nuestra cabeza dándonos una imagen en dos dimensiones de ambos maxilares. Se le conoce como imagen panorámica dental. Hace pruebas de manera digital y extraorales. Por último, tenemos lo que es la tomografía computarizada. Esta, mediante pequeños cortes, hace imágenes en tercera dimensión del área que debemos estudiar y hace pruebas de manera digital. Bueno, estas son algunas máquinas, pero al momento de utilizarlas siempre va a haber tres tipos de radiación con cualquier máquina que utilice rayos X. Aquí podemos ver, por ejemplo, la radiación de fuga, que esto, a pesar de que nuestra cabeza o nuestro tubo de rayos X está bien protegido por un equivalente de plomo o plomo mismo, sí hay escape de radiación. De rayos X duros. Después tenemos lo que es la radiación directa, que esta es la que llega hacia el área de interés de estudio o tratamiento. Esta, al momento de interaccionar con el cuerpo humano, va a causar radiación dispersa, como podemos ver aquí en estas flechas, pero no solamente va a dispersarse hacia fuera de nuestro cuerpo, sino que también internamente pudiendo llegar a órganos sensibles, por lo que nosotros estamos simulando mediante métodos Monte Carlo un fantoma hermafrodita con los órganos de interés. Aquí tenemos avances de nuestro fantoma, donde podemos ver claramente los cristalinos, la tiroides, ovarios, testículos y glándulas mamarias. Entonces, a grandes rasgos, nosotros estamos haciendo el estudio de la radiación dispersa en torno a un ortopantomógrafo de manera presencial como de manera digital. Y aquí les muestro un pequeño video de cómo podemos ver cómo se actúa nuestra radiación. Podemos ver aquí que este vendría siendo nuestro vaso útil y todo lo que vemos aquí es mediante dispersión de radiación y fuga de cabezal, donde podemos ver que llega claramente a cristalinos, tiroides, glándulas mamarias, ovarios y testículos, que es el área que estamos nosotros estudiando de manera física y de manera virtualmente, para hacer una comparación entre ellos dos. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. A continuación, conozcamos el interesante tema de investigación de una alumna en el doctorado de Estudios del Desarrollo. Hola, mi nombre es Abigail Salinas y soy alumna del doctorado en Estudios del Desarrollo. Actualmente me encuentro desarrollando un tema de investigación que es representaciones sociales de la diversidad funcional y su impacto en la ejecución de políticas públicas. Este tema de investigación pues trata de las representaciones sociales que tenemos aquí en México de la discapacidad y cómo eso repercute en la ejecución o no de las políticas públicas. Porque también este proyecto se va a comparar con otro país de Latinoamérica como Chile, donde tienen políticas públicas buenas en torno a la discapacidad, y con un país de un primer mundo, de un primer mundo como España o Estados Unidos, porque también las políticas públicas que manejan allá en torno a discapacidad
pues son relevantes. Se escogió el término de diversidad funcional porque este es un concepto que nace recientemente. Dos autores lo eligieron para hablar de la discapacidad de una forma neutra o más intermedia y que no fueran términos como minusválidos o discapacitados. En mi proyecto de investigación, la discapacidad o ese término no se ve como un concepto peyorativo, pero se concuerda más con lo que significa diversidad funcional, que quiere decir que las personas realizan las mismas actividades que cualquier otra, solo de una forma diferente. Por ejemplo, alguien que no tiene un brazo toca el violín a lo mejor con una pierna o con los pies. Eso no quiere decir que sea menos válido que toque el violín de esa manera, sino que solamente está haciendo la misma actividad de una forma diferente. Por eso concuerdo con esa definición de discapacidad o diversidad funcional. También en este proyecto de investigación, pues, se habla de cómo el estado de bienestar en algunos países se hace cargo de políticas públicas que benefician a las personas con discapacidad, por ejemplo, con prótesis o con aparatos auditivos, con bastones para las personas que son débiles visuales. Pero también, por ejemplo, si el Estado es el que cubre ese recurso o si lo cubre el sector privado. Entonces, ¿cómo afecta, pues, que sea un país desarrollado, subdesarrollado y el tipo de Estado en el que nos manejamos? Por ejemplo, hay un autor que maneja tres estados de bienestar. Uno de alta desmercantilización, donde el Estado se hace cargo prácticamente de estas necesidades que tienen las personas con discapacidad, y uno de desmercantilización baja y otro medio, donde el primero es donde, pues, realmente no cubre nada el Estado y las personas tienen que batallar y esforzarse para cubrir esos gastos que necesitan. Y el medio es, pues, un punto intermedio entre el Estado y las personas quien cubre estos gastos. Entonces, pues, es un tema que desde el ámbito personal me pareció interesante por mi experiencia de vida y espero que les guste. A continuación, les presentamos los pormenores de la maestría en Investigaciones Humanísticas y Educativas de la UAS. La maestría en Investigaciones Humanísticas y Educativas es un posgrado que se creó en el 2011. Entra al PNPC, ahora Sistema Nacional de Posgrados, y afortunadamente han transcurrido 6 generaciones. Ahorita estamos atendiendo a la 6ta. Cada alumno de estas generaciones han sido alumnos becarios. Nuestro posgrado es muy importante al interior de la universidad y es muy especial este programa porque en un solo programa atendemos 5 orientaciones. Es decir, estamos trabajando, podría decirse, con 5 maestrías en un solo programa. Políticas educativas, literatura hispanoamericana, desarrollo humano y cultura, filosofía e historia de las ideas, y comunicación y praxis. Podemos decir una amplia oferta en diferentes orientaciones o especialidades en los cuales los alumnos pudieran acceder a alguna de ellas. Pues es un programa donde los jóvenes se dedican principalmente a la investigación en dependencia del área. En el desarrollo de su formación están comprometidos a realizar 2 estancias, una nacional en alguna universidad o institución de educación superior de aquí de nuestro país y otra internacional. Evidentemente, pues, se trata de instituciones a las que van los jóvenes a realizar esa estancia en un afán de que conozcan, de que aprendan, de que amplíen su panorama y que les permita fortalecer su formación académica. Pero además también buscamos de que esa estancia le abone a su trabajo de investigación. Creo que a la fecha, pues, ha sido muy fructífero estas actividades porque efectivamente si los jóvenes desde que llegan con su experiencia de su estancia nacional, llegan muy contentos y vienen, pues, efectivamente con otra visión. Atendemos alumnos de otros estados, de otros países,
pero también de aquí de nuestro estado principalmente. Y algo que nos da mucha alegría, nos pone contentos, pues es que también hemos generación tras generación hemos estado atendiendo alumnos provenientes de nuestros pueblos originarios, jóvenes que vienen de Veracruz, jóvenes que vienen de Puebla, de Guerrero, de la mayoría de nuestros egresados continúan estudiando un posgrado, es decir, un doctorado. Y también nos da también mucho gusto en este sentido que los jóvenes de los pueblos originarios, nuestros alumnos egresados, han continuado estudiando incluso en posgrados de otros países. Los alcances de nuestros docentes y alumnos son de nivel internacional. A continuación, conozcamos dos testimonios de alumnos en la Universidad Nacional de Colombia. En la Universidad Autónoma de Zacatecas existe una cooperación con diferentes instituciones para el intercambio de estudiantes de la educación superior. En esta ocasión, dos estudiantes de la Unidad Académica de Psicología Campus Fresnillo nos platican sobre su estancia de intercambio en Colombia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wilibaldo Velázquez Delgado, soy estudiante de movilidad de la Universidad Autónoma de Zacatecas del Campus Fresnillo de Psicología. Bueno, estamos aquí en UNA, este es el Parque El Freud, aquí tenemos el tótem. Los invito a hacer movilidad estudiantil porque tiene muchos beneficios. O por ejemplo, venir aquí a la UNAM, a la Nacho, conocida comúnmente aquí por los bogotanos. Pues bueno, hay diferentes áreas, puedes tomar clases de diferentes áreas como de medicina, de química, de ingeniería, o puedes ir como estudiante. Entonces es una oportunidad muy grande, la comida es accesible, hay muchas bibliotecas, hay muchas áreas verdes. Es muy bonito, los profes también son muy amables, atentos. Y pues bueno, la calidad de la UNAL es bastante grande porque tienes demasiado conocimiento a la mano y es algo muy bonito. En cambio en Bogotá, el clima es lluvioso, generalmente es fresco, es húmedo, como pueden ver. Las áreas verdes se mantienen en buen estado. Además tenemos seguridad. Si bien hay uno que otro grafitis, es demasiado seguro, los chicos de aquí son demasiado amables, son muy abiertos, hay mucha variedad de alumnos, entonces es una gran oportunidad para que se vengan de movilidad. Hola, buenos días, soy Juan Zapata, alumno del Campus Fresnillo de la Licenciatura en Psicología y actualmente me encuentro cursando un semestre de movilidad. Yo me encuentro en la Universidad Nacional de Colombia, mejor conocida como la Nacho. Y pues nada, esto es para hacerles una invitación a que se animen a tomar las oportunidades que nos presta la universidad para salir de intercambio de movilidad estudiantil, puesto que hay muchas razones que ayudan al crecimiento académico y personal. Primero, convives con gente de otros lados y eso te abre el mundo. Segundo, los docentes que tenemos por lo menos acá son docentes sumamente preparados y tienen otras perspectivas a las de la misma UAS. No, mejor ni peor, simplemente distinto. Pero pues eso nutre al final de cuentas. Otro punto importante es que conoces a gente de todo el mundo. Por ejemplo, yo estoy tomando clases con una persona de Alemania. Tengo amigos de Perú, obviamente de Colombia. Y pues nada, está bastante chévere. Entonces aprovechen la oportunidad. Vénganse a Colombia, es barato. La universidad está muy bonita. Y pues nada, adiós. Bueno, este es un claro ejemplo de la movilidad internacional que tiene la Universidad Autónoma de Zacatecas. Gracias a Juan y a Willy por compartir su experiencia. Nuestras alumnas han participado con mucho éxito en el fútbol femenil. Acompáñenos a conocer sus logros y experiencias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en Multiverso con unas invitadas muy especiales, las voy a presentar. Estamos con Diana Vaquera, Alejandra Navarro, Fernández Careño y Stephanie Navarro. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, y se preguntarán, pues, ¿qué están haciendo aquí, verdad? Pues ellas son las ganadoras de medalla de oro en el 2021 y medalla de bronce en el 2022, pues de fútbol. Entonces, pues felicidades, chicas. No sé si alguien quiera decir cómo se siente al ganar esto tan padre, ¿no? Pues yo creo que más que nada nos sentimos muy felices y orgullosas. Es algo que
que teníamos como objetivo desde hace mucho tiempo y que gracias a Dios pues ahorita se están dando los resultados y pues es gracias a todos los méritos que hemos tenido. Pues es como una felicidad muy, muy grande, porque como dice Vaque, esto se ha seguido por muchos años y pues darte cuenta que después de todo el esfuerzo pues sí viene el fruto es muy gratificante. Muy bien. ¿A alguien le gustaría decir pues cuál es su próximo plan, si tienen como algo en mente para futuro o simplemente están dejándolo llevar? Pues ahorita estamos de vacaciones. Muy bien. Descansando un poco, pero yo creo que en agosto volvemos a entrenar, a volver a mantenernos en eso que hemos logrado y pues tener mejores resultados que de los que ya hemos obtenido. Yo creo que ahora el objetivo será con ADEI, ¿no? O sea, inicia también más o menos con octubre. Y en ese torneo, pues se quedaron como en cuarto o cinco. Entonces, yo creo que sería el siguiente objetivo, superar eso. Sí, claro. No, y lo van a lograr, porque pues aquí estamos con pura chica exitosa. Ahora, hablando pues un poquito sobre siendo mujeres en este ámbito del fútbol, ¿alguien ha visto como algún obstáculo que ha sentido por en este lado pues del fútbol, siendo mujer? Pues sí, hay varios. Creo que volvemos a los tabús de que el fútbol no es para las mujeres, o varios deportes ya hablando en general. Y también pues tenemos compañeras que batallan mucho con el apoyo de los familiares, por lo mismo de que no ven algo bueno. Y pues también nosotros, con entre sociedad también a veces es como Sí. Y bueno, hablando de las familiares, sus papás, ¿sí las apoyan y todo bien? ¿Qué les dijeron cuando ganaron? Sí, no, pues creo que, bueno, al menos las que estamos aquí, gracias a Dios, tenemos el apoyo de nuestros papás. Y pues, yo creo que para ellos también fue una felicidad muy grande, porque saben qué es lo que nos apasiona y vernos felices y triunfando es lo que quieren. Sí, claro. Y bueno, chicas, no sé, por último, ¿algún mensaje que le quieran dar a las personas que nos están viendo, universitarios, jóvenes, chicas, chicos, quien sea, para pues animarlos a perseguir sus sueños? Pues que se animen a hacer lo que les guste, o sea, sea el deporte, el arte, eso, lo que sea que quieran hacer. Que no dejen de intentarlo, porque pues intentando se logran las cosas. Y pues también les invitamos a que apoyen el deporte universitario, también especialmente cuando tengamos partidos aquí en casa y demás, es muy bienvenida la ayuda, el apoyo. ¿Alguien más? Y pues también invitarlos si quieren formar parte de nuestro equipo, pues hay categorías sub 13, sub 15, sub 17 y la mayor, y pues entrenamos en la unidad norte, ahí en el campo 3. Sí, ahí. Muy bien, pues agradecemos mucho la presencia de Diana Vaquera, Alejandra Navarro, Fernández Careño y Stephanie Navarro por estar aquí con nosotros en Multiverso UAS. Les deseamos el mayor de los éxitos y pues sí, como dicen, hay que apoyar el fútbol femenil, en este caso femenil. Muchas gracias, chicas, y gracias. Nos vemos a la próxima. Escuchemos los poemas del alumno Alberto Argumedo Solís, ex estudiante de nuestra prepa 2. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos? Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Es verdad, es verdad, es un poema de Federico García Lorca, el que acabo de recitarles. Y para Cultura para Llevar hacemos siempre análisis de piezas de cultura. ¿Qué nos dice? Es verdad. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. El personaje no se siente solo él. El personaje no es solo su persona, su corazón. El personaje es también su contexto. Por su amor le duele no solo aquello que posee, su corazón. Le duele el aire, le duele su contexto.
le duele este contexto que lo ha hecho ser quien es. Y cómo el contexto influye en la persona para que ésta sea a sí misma a través de la identidad. La identidad reflejada a través del sombrero. Al autor no le duele solamente quién es en realidad, no le duele solamente el contexto que ha cambiado. Le duele cambiar su identidad, pero quiere hacerlo. ¿Qué trabajo me cuesta como te quiero? Quiere quererla, y a través de quererla cambia todo aquello que es él y que vive él. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo? Todo aquello que es él, todo aquel contexto en que vive, todo lo que es, quiere venderlo, porque ya no le sirve. ¿Quién le comprará esta tristeza que lo caracterizaba? Porque esta tristeza ya no es suya. Ahora toda su vida es felicidad, dolorosamente comprada, por decirlo de alguna forma. Ella viene a cambiarle esta personalidad de pañuelo blanco para llorar. Y ahora que ella cambia esto en él, él quiere venderlo porque ya no le sirve. Y a lo mejor es doloroso deshacerse de su tristeza, porque él es su tristeza. Pero aún así quiere venderla, porque la quiere a ella. Le cuesta trabajo, sin embargo, quiere quererla. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Qué coraje se necesita para ser capaz de vender todo aquello que es uno. Qué coraje se necesita para ser capaz de vender el contexto en el que es uno y aceptar que lo que uno era y en lo que uno se criaba ya no es lo mismo que antes. Y si bien es doloroso desprenderse incluso de las propias tristezas que al estar tan apañadas en la vida de uno como un hilo blanco para hacer pañuelos, al formar su contexto, incluso una casa dolorosa sigue siendo casa porque se conoce. Él cambia su casa, derriba su casa y compra otra. Y la cosa aquí es que cuando él cambia, cuando él decide vender todo lo que es, incluso su tristeza, él sabe que nada es para siempre. Se le ha derrumbado el mito de la vida. Si su tristeza no era para siempre, su felicidad no será tampoco. ¿Qué trabajo me cuesta quererte como te quiero, pero te quiero? Soy Alberto Argumedo. Esto fue un pedazo de Cultura para Llevar. Una vez más, les agradecemos por acompañarnos en esta emisión de Multiverso UAS. Sigan escribiendo sus comentarios a nuestra página de Facebook y los vemos en nuestro siguiente programa. ¡Hasta pronto!